Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, en esta redacción. Como siempre, complacidos de estar con ustedes, de llevarles información vital en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticia. Soy Mayerlin Velosa y a esta hora los acompaño junto con un especialista para hablar de un tema muy, muy importante para nuestros niños y adolescentes. El tema de la ansiedad y la depresión en ambos casos, tanto en niños como en adolescentes. Justamente, pues hablamos de este tema porque muchos niños tienen miedos y preocupaciones, aunque no parezca, y de vez en cuando también pueden sentirse tristes, solos o desesperanzados. Incluso estos miedos intensos en diferentes momentos del desarrollo pueden ocurrir, por ejemplo, cuando un niño se queda solo, tiene angustia al separarse de sus padres, aunque estén seguros y al cuidado de otra persona. Cuando esos sentimientos de miedo, tristeza, pues son persistentes o extremos, pues hay que buscar ayuda de un profesional justamente para evitar que eso se convierta en un problema de salud mental. Hay que acudir a un especialista a tiempo y para no ir más lejos, justamente la depresión extrema, escuchen este dato, puede hacer que el niño o el adolescente piense incluso en el suicidio o planee pues quitarse la vida. En los jóvenes de 10 a 24 años, el suicidio es la principal causa de muerte y justamente hay que prestar atención a los síntomas desde muy temprano para evitar que este tipo de situaciones ocurran al interior de nuestras familias, de nuestro hogar y estar alerta a los síntomas de nuestros niños. Para hablar justamente de este panorama, cómo podemos abordarlo desde casa y lo vamos a hacer de la mano de un profesional a quien hemos invitado hoy, al doctor Joe Alex Antor-Giorgi, psiquiatra, y pues justamente nos acompaña y le damos las gracias por estar con nosotros en MSP, doctor, por sacar su tiempo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de poder expresarme con respecto a este tema que es de gran importancia, no tan solo para los padres que tienen a estos niños que estamos bregando durante la cuarentena, sino que también para ellos para poder hacer esta transición. De acuerdo, doctor. Y pues justamente hablamos de ansiedad y depresión, pero ya que está usted aquí, que es el experto en la materia y tiene años pues de experiencia con niños y adolescentes, quisiéramos que nos hablara un poco sobre la diferencia que hay entre ambas, entre ansiedad y depresión. ¿Cuál sería? Bueno, pues bien importante empezar con esto porque tenemos que conocer qué es lo que está pasando con, ¿verdad?, los síntomas para poder entender qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las recomendaciones que nosotros vamos a brindar. La depresión usualmente tiende a presentarse bien diferente en los niños en comparación con los adultos, que es quizás donde las personas tienen mayor experiencia reconociendo los síntomas. Muchas veces los adultos, ¿verdad?, cuando reconocen a un vecino que está triste, llorando, aislándose, pues ya pueden reconocer eso como un síntoma depresivo y muchas veces brindarle ayuda. Pero en los niños y los adolescentes la presentación tiende a ser diferente. Así que primero vamos a enfocarnos en cómo se presenta la depresión en los niños y adolescentes, que puede presentarse sí con tristeza, puede presentarse con estos sentimientos de llanto, ¿verdad?, de querer llorar mucho. Pero también se puede presentar con irritabilidad. Y cuando hablo con irritabilidad, pues me refiero a un coraje. Empiezan a presentar mucha frustración. Recordemos que cuando los niños están creciendo y a medida que van entrando a la adolescencia, el cuerpo de ellos también va creciendo. Hay muchos cambios sociales que todavía ellos están aprendiendo. Así que pues cuando le añadimos que también tengan síntomas depresivos, muchas veces esa frustración puede llevar a episodios en que se vuelven hasta agresivos y pueden tener un montón de manifestaciones físicas que quizás en un adulto pues no son tan comunes. Cuando hablamos de la depresión, lo primero que tenemos que preguntar es cómo se siente. Puede preguntarle al niño, puede preguntar directamente y van a decir que se sienten tristes, que pueden sentirse frustrados, porque quizás la palabra depresión ellos no la conocen y no la pueden manifestar. Ahora, la diferencia de la ansiedad, pues también son dos cosas que van de la mano. Muchas veces la ansiedad puede llevar también a síntomas depresivos marcados y la depresión también puede generar ansiedad. Pero la ansiedad estamos relacionándolo muchas veces en la parte física, de que no pueden entender cómo están manejando estas situaciones y empiezan a sentir. Pero esa parte pues empieza a ser un poco más diferente de lo que es la depresión como tal. Doctor, en el caso justamente de los síntomas, por lo menos los niños y los adolescentes, pues tienen síntomas distintos de acuerdo a la edad. O varían, o digamos, a veces las personas pueden confundirlo o no saber cuál es la razón. ¿Cómo puede un padre identificar, hay algo que no está bien con mi hijo, no es normal, cuándo debería acudir a un especialista, de acuerdo a los síntomas?
Muy, muy buena la pregunta, ¿verdad? Porque eso es básicamente lo que todos los padres van a estar pendientes y necesitan reconocer. Lo primero que yo siempre recomiendo es un cambio en la conducta, un cambio en cómo ellos están. Porque sí, definitivamente, como mencionas, desde los niños hasta la adolescencia, vamos a ver unas diferentes manifestaciones. Quizás vamos a ver un niño que empieza a aislarse un poco más y cuando empieza a hacer las asignaciones es más lento en la forma en que las hace, se frustra fácilmente. Y quizás en un adolescente, pues si decimos que se encierra en su cuarto, eso ya no es muy diferente. Muchos de los padres pueden decirme, no, pero es que si mi adolescente se queda todo el tiempo encerrado en el cuarto. Y no necesariamente es una, ¿verdad? Una fase depresiva. Así que si tenemos que ver esa etapa de desarrollo para poder entender por qué todos los niños van creciendo de manera independiente y de manera diferente entre unos y otros. Nosotros como, ¿verdad? Como parte del adiestramiento en psiquiatría, y los pediatras también lo hacen mucho en la medicina, vemos cómo va desarrollándose poco a poco y lo comparamos con una media de los otros niños de su propia edad. Pero eso no significa que pueda haber unas variaciones. Así que lo primero que yo le digo a los padres es, miren cómo es que está ese niño actuando, qué está haciendo diferente. Si hay una disfunción, si por ejemplo nunca ha tenido problemas de apego y de repente no se quiere despegar de su madre, si vemos que no quiere ir a un lugar específico en particular, empieza a tener síntomas físicos más marcados. Eso puede ser unas señales de bandera roja, que el mismo niño lo manifieste. Si llega a ese nivel, pues ya usualmente tiende a ser un poco más preocupante, pero porque los niños, ¿verdad?, no tienen necesariamente esa introspección sobre qué es lo que me está pasando y ocurriendo. Así que lo primero que siempre les recomiendo también es dejarles saber que ustedes están ahí para ellos. Los padres son la primera línea de defensa que nosotros tenemos en conjunto con los maestros, que también nos ayudan a reconocer estos síntomas en los niños. Los padres son esa primera línea en la cual ellos van a estar diciéndoles, yo estoy aquí para ti. Es abrir esa puerta de confianza de que pueden comunicarse con ellos para poder entender qué es lo que está pasando. No recomiendo, y no es que estamos diciendo que los padres tienen que ser los terapistas de los niños, porque definitivamente ese no es el rol de padre ¿verdad? Que uno quisiera. El terapista sería un psicólogo, un psiquiatra, que entonces esté brindándole la ayuda en ese aspecto de la salud mental. Pero el padre es ese apoyo que va a estar ahí, y una vez ellos reconocen que no están solos, que tienen a una persona que los está apoyando, eso incluso les ayuda dentro de su diagnóstico. Es mucho más fácil, por supuesto, tratar a un paciente que tiene ese apoyo en casa. Eso es muy importante y me gusta que el doctor haga énfasis en esa parte. Doctor, justamente en el tema de de lo que estábamos hablando de los síntomas, ¿cuáles podrían ser las razones por las que un niño o un adolescente caiga en depresión? Quizás el bullying o, no sé, quizás separación de los padres. ¿Cuáles podrían ser las razones que lleven a un niño a padecer esto? O un adolescente. Son bien variadas y empezamos desde lo que nosotros pensamos que es sencillo para nosotros. Para un niño puede ser un mar de problemas. A lo mejor yo pienso que cuando se le rompe algo, un juguete, ellos le tenían otro significado y para ellos es un momento bien difícil que todavía ellos no saben manejar esas emociones. Así que quizás empezamos porque la interpretación de la magnitud del problema en un niño no es tan diferente como, ¿verdad? Bueno, es bien diferente, perdón, que en un adulto. Por ejemplo, cuando no lo dejamos hacer algo, ¿qué hacen? Las perretas porque piensan que es el fin del mundo y empiezan a actuar de esta manera porque piensan que ese es el problema más grande que van a tener. Y para nosotros que somos adultos, lo miramos como que en serio estás llorando así por un juguete. Así que esa interpretación tiende a ser bien diferente, pero durante el proceso de crecimiento sí definitivamente ellos van interpretando esto, ¿verdad? Bien diferente y entre todas las edades nosotros podemos ver una diferencia. Así que es algo que tiene que ser con una muy buena comunicación, tienen que establecer esa comunicación con los padres para que ellos mismos puedan entender por qué están pasando por estos cambios. Aparte de eso, el bullying. Eso que es el acoso cibernético. Ahora, ya que estamos en la pandemia, muchas personas pensaban que el acoso ya no iba a ser una razón para que los niños tuvieran problemas tanto de depresión como ansiedad. Pero las personas se han dado cuenta que a pesar de que estamos en alejamiento, también estamos en una cercanía bien, ¿verdad? Bien diferente porque tenemos los dispositivos electrónicos, que por los celulares, como quiera, los chicos y los adolescentes se mantienen en comunicación. Así que el acoso todavía sigue siendo parte de los problemas que los padres están teniendo. Muchas veces los problemas que los padres tienen se los transmiten a los menores. Así que no estamos diciendo que los padres no vayan a pasar por síntomas depresivos de ansiedad ni que tengan que manejar su propia situación, pero cómo nosotros proyectamos esto a nuestros menores es una parte vital de cómo va a ser el crecimiento de ellos.
Por ejemplo, cuando los niños están creciendo, cuando se caen, ¿verdad? Vamos a recordar un momento así que es curioso, cuando un niño se cae, ¿qué es lo primero que hacen? Miran a los papás para ver cómo reaccionan. Y lo mismo pasa a través del crecimiento en la adolescencia, porque están aprendiendo a reaccionar a estos diferentes estresores, y si los padres no pueden manejar las situaciones, pues entonces ellos tampoco van a poder manejar esa situación. Así que a medida que van creciendo, nosotros tenemos que enseñarles a manejar situaciones tanto como el acoso escolar, que es una diferencia de poder para que ellos puedan manejar su propia verdad, sus propias emociones. Uno no quiere intervenir y arreglarle todos los problemas. Uno idealmente lo que quiere es enseñarles a que mientras vayas creciendo vas a tener diferentes procesos de complicaciones, pero que las vas a poder ir aprendiendo a manejar poco a poco. Claro, las formas de autocontrol y también de reaccionar a lo que hacen los demás, que es tan importante, ¿no? Doctor, en el tema de pandemia usted lo tocó muy por encima, pero sí, aparte de que están todo el tiempo conectados a la virtualidad y que están haciendo este tema desde casa, pues a ellos también quizás les ha afectado el hecho de no verse con sus compañeros, de no estar con sus profesores. Quizás estos casos de depresión o ansiedad pueden aumentar en los niños estando en casa, digamos, en estos momentos de pandemia. Sí, definitivamente se ha encontrado que los niños, esto, ¿verdad? Este cambio de la parte virtual, pues se han adaptado bastante bien. Ellos lo describen siempre con la buena resiliencia que los niños presentan, pero la resiliencia también tiene un límite, ¿verdad? Y muchas veces cuando ya llevamos al año en que empezamos en esta pandemia, por lo menos aquí en Puerto Rico, que vemos que estos cambios ya han perdurado, pues nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que nosotros vamos a hacer para que ellos vuelvan a regresar de una manera que sea efectiva y de una manera que ellos puedan entonces adaptarse de manera adecuada. La pandemia definitivamente ha hecho un cambio en la vida radical de todo el mundo. Pero, ¿verdad? Mientras nosotros vamos creciendo, tenemos más herramientas para manejar estas emociones y tenemos más herramientas para adaptarnos. Los niños todavía quizás no pueden entender la severidad de lo que está ocurriendo y quizás ahora se les hace muy complicado entender porque no puedo ir corriendo donde mi amiguito a darle un abrazo cuando yo quisiera. Así que pues, muchas veces tenemos que entender que esto también, a la misma manera que nos afecta a nosotros como, ¿verdad?, adultos, teniendo a los niños, haciéndoles homeschooling y haciendo todas estas partes que hacían en la escuela, nos tocan ahora, pues también hay que ver a ellos todas las deficiencias que han tenido en su crecimiento. La parte social se ha afectado, la parte de respetar las reglas, que es bien importante, que los maestros son una herramienta vital en el crecimiento de los niños y adolescentes. Todo eso se ha trastocado y pues no lo tienen como se supondría que lo tuvieran si no tuviera la pandemia. Así que, ¿verdad? Yo soy miembro de la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatría de Psiquiatras de Niños y Adolescentes y en parte de nuestras reuniones se han ido, ¿verdad?, enfocando en cómo ha sido el efecto de esta pandemia y cómo es que nosotros nos vamos a mover hacia adelante ahora que los niños regresen a la escuela, ya que es un proceso que hay que dar, pero es un proceso que nosotros queremos enfatizar en que la salud mental tiene que estar bien monitoreada de cerca, ya que los niños no van a regresar al mismo ambiente que tenían el año pasado cuando dejaron la escuela por última vez. Así que la pandemia definitivamente ha tocado la vida de estos menores. Han adaptado a un nuevo estilo de aprendizaje virtual. Han contado con sus padres que han tenido que hacer en expresión de tripas corazones porque, bendito, han tenido que trabajar y a la misma vez entrenar y, ¿verdad?, muchas veces darle estas destrezas que se daban en la escuela, pero ahora van a regresar. Y entonces aquí viene un cambio bien importante que tenemos que empezar a darle seguimiento para, ¿verdad?, no echar para atrás y que no tengamos complicaciones a nuestros menores. Doctor, yo aprovecho también su experiencia con la asociación, como me lo menciona, para hablar un poquito de la incidencia en Puerto Rico. ¿Hay muchos casos de niños y adolescentes en esta situación? ¿Cómo está el panorama en la isla en cuanto a este tema? Los servicios, y es una, ¿verdad?, un tema bien interesante porque tuvimos una reunión hace poco y los servicios no dan abasto ahora mismo para lo que es la incidencia y la prevalencia de las condiciones psiquiátricas. Nosotros, ¿verdad?, necesitamos que se expandan los servicios de salud que se le pueden brindar a estos menores. Necesitamos que se presenten más alternativas de cómo es que se van a manejar ellos. Estrategias para el regreso de las clases, porque sí hay un protocolo que indica cuál es la estrategia para evitar que le dé COVID a los menores, pero tenemos que estar bien claros en cuál va a ser la estrategia para ese niño que tenga dificultades, para ese niño que quizás tenga una crisis de salud emocional en ese momento, cómo se van a manejar. Los servicios ambulatorios están saturados, la realidad, para los psiquiatras y adolescentes, de los pocos que tenemos.
pues, ¿verdad? Se les está presentando unas complicaciones. La telemedicina definitivamente nos ha ayudado, porque a la misma vez nos brinda esa ventana a lo que es el ambiente del hogar del menor, pero necesitamos más alternativas para poder ayudarlo. Y muchas veces cuando las crisis, ¿verdad?, llegan a requerir hospitalizaciones, pues los servicios tienden a ser un poco más limitados en esa área. Doctor, justamente pues el tratamiento, usted hablaba, ahorita lo tocó a grandes rasgos, pero quisiera que nos mencionara un poco cómo es el tratamiento de un paciente que llega con síntomas de ansiedad o depresión. ¿Es distinto en cada caso? ¿En algunos casos requiera medicamentos o quizás un control constante? ¿Cómo lo maneja desde psiquiatría? Pues definitivamente es bien personalizado e individual. Esas son las palabras que me gustaría que todo el mundo entendiera, que para un menor, empezando desde los niños hasta adolescentes, cualquiera de los menores, cuando hablo menores de ambas poblaciones, hay que tomar caso a caso para ver la severidad de la disfunción que están presentando. Hay muchos menores que cuando estamos hablando de ansiedad puede ser, ¿verdad?, ansiedad de separación, que entonces en ese sentido nosotros tratamos de manejar con la parte de la psicoterapia. E incluso muchos trastornos depresivos no hay que empezar con un medicamento de entrada. Para eso nosotros los psiquiatras de niños y adolescentes trabajamos bien de la mano con lo que son los especialistas en la salud mental de psicología, que, ¿verdad?, que trabajamos para proveer ese tipo de herramientas de cómo ellos pueden manejar con la terapia del habla, como comúnmente le hablamos. Así que no necesariamente porque tengamos a un menor que sea, ¿verdad?, con un trastorno de depresión o que sea diagnosticado con un trastorno de ansiedad, significa que le vamos a empezar medicamentos. Y de hecho, eso, por esa misma razón, muchos de los menores no son llevados a un psiquiatra o no son llevados a un psicólogo de temprana edad, aun cuando están presentando los síntomas. Incluso antes de los 14 años ya tenemos menores que están presentando con algunos síntomas, tanto de depresión, ansiedad o a veces de ADHD, pero tienen miedo a los medicamentos y por eso entonces no los llevan para una evaluación. Así que lo primero que quiero es enfatizar en que no necesariamente va a ser el medicamento la primera opción. Nosotros incluso en mi adiestramiento en el recinto de ciencias médicas, siempre una de las claves que nosotros enfatizábamos era que el medicamento tuviera que ser lo menos que nosotros pudiéramos administrar y por la menor cantidad de tiempo, si resolvía, pues entonces podíamos tratar con la parte de la terapia del habla. Pero definitivamente es bien personalizado. Algunos necesitan medicamentos y en verdad usualmente van a caer dentro de la categoría de lo que son los antidepresivos o los ansiolíticos para los diagnósticos que estamos hablando. Y como les menciono, sería de la menor dosis posible. ¿Por qué? Porque no queremos afectar el funcionamiento. Que, ¿verdad?, hay medicamentos que sabemos que pueden ser un poco más sedantes, pues tratamos de evitar eso y tratamos de evitar esos medicamentos que puedan, ¿verdad?, afectar el crecimiento del menor o que puedan afectar el funcionamiento escolar, que siempre va a ser nuestra primera meta. Va a ser que ese menor esté con unos medicamentos que pueda controlar sus síntomas, que pueda funcionar. Y cuando digo funcionar, es de las dos formas, que pueda hacer funcionar en la escuela y que también pueda estar lo suficientemente calmado o manejado sus síntomas para que el padre también pueda, ¿verdad?, brindarle la enseñanza o brindarle el apoyo que sea necesario. Doctor, en el caso de algo muy específico que es una condición relacionada a esto, el trastorno obsesivo compulsivo, digamos la pandemia pues nos obligó a todos a lavarnos las manos frecuentemente, a hacer ciertas cosas. Quizás algunos niños sintieron presión por el temor, por todo lo que la información, el bombardeo de información que hay, de que es importante que te laves las manos cada rato, que estés pendiente de tu salud. ¿Este trastorno también es común encontrarlo, digamos, en estos momentos de pandemia? Definitivamente, no es que necesariamente sea el diagnóstico más frecuente que se va a diagnosticar en esta población, pero sí es común encontrar que se exacerbe, que se empeore. Los niños que presenten con este diagnóstico, pues definitivamente el bombardeo de información es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque sí puede provocar que entonces empiece a lavarse las manos excesivamente. Como parte de su condición, nosotros vamos a tener un niño que tiene pensamientos obsesivos, que esas son las obsesiones, y la compulsión es básicamente la forma de contrarrestar esa obsesión que está teniendo, ese pensamiento que le lleva obsesivamente a sentirse de mal, ¿verdad? Pues muchas veces pueden presentar depresión y ansiedad como, ¿verdad?, como una manifestación de sus obsesiones, porque ese pensamiento lo agobia y lo lleva a tener que tener, ¿verdad?, a liberar ese estrés a través de la compulsión. Y definitivamente la pandemia no nos ha ayudado en este sentido.
La pandemia ha provocado que muchos adultos tengan unas manifestaciones que quise, casi rayan en lo OCD, en la parte de estarse lavando las manos frecuentemente, que incluso van más allá de la guía. Es como que se lavan las manos, tocan algo en su propia casa y de repente vuelven y se las lavan antes de que ha pasado incluso el tiempo. Así que aquí es donde viene nuestro modelaje que habíamos mencionado anteriormente, de modelarle a los menores sobre cómo manejar este tipo de situación y a la misma vez limitar la información, como bien mencionas, porque las personas que están constantemente viendo las noticias 24/7 sobre lo del coronavirus y la muerte, a la misma vez que ellos se provocan ansiedad, la están provocando en los menores que quizás muchas veces lo entienden, pero no pueden procesarlo de la misma manera que ellos. Claro, justamente hablábamos eso con un pediatra sobre ese tema. Los niños son muy conscientes de la situación que estamos viviendo. Aunque a los adultos no les parezca, los niños atienden las órdenes y a la hora de repetirles que ellos deben hacer esas tres cosas, lavarse las manos, distanciamiento social, uso del tapabocas, ellos ya lo hacen automáticamente y son muy, muy, digamos, están siempre dispuestos a atender esas recomendaciones y las aprenden rápido. Doctor, ¿cuál sería justamente una recomendación final a los padres que nos están escuchando? Esto lo ve toda la comunidad en estos momentos en los que estamos pasando. Ya próximamente regreso a clases, gradualmente. ¿Cuál debería ser el apoyo de los padres de familia en este momento? También la forma de acudir a un profesional, estar atentos a los síntomas de su hijo. ¿Cuál sería? Okay. Bueno. Uno, es difícil, hay varios que quizás quisiera tocar rapidito. Y el primero que voy a hablar con los padres es sobre cuídense de ustedes mismos primero. No hay forma en que los padres puedan cuidar a los menores si ya no se están cuidando. La salud emocional de los padres en esta pandemia, pues hemos hablado sobre los niños, hemos hablado sobre los cuidadores, hemos hablado sobre los maestros, pero también la barra de los padres tenemos que empezar a ajustarla porque las expectativas de lo que ellos tienen que hacer en su trabajo no han bajado. En el trabajo les exigen, tienen que ser funcionales algunos trabajadores, ¿verdad? Algunos que en su trabajo tienen un poco más de flexibilidad, pero hay otros que no. Otros tienen que llevar a los menores a su trabajo, seguir trabajando y el día a día eso afecta. Así que lo primero es que tienen que manejar su salud emocional porque no van a poder continuar con este trote. Definitivamente el abrir las escuelas va a ayudar, pero tenemos que tener mucha precaución porque esto no se ha acabado. Si en una escuela hay un brote, que cierren el salón o que cierren entonces escuelas, no es lo que nosotros quisiéramos y eso no es lo que esperamos. Pero si ocurriera, volvemos a lo mismo y no queremos que entonces esos padres sientan que están echando hacia el comienzo, sino que sientan que se sientan apoyados. Así que la primera, que los padres busquen la ayuda de ser necesario. La segunda para los menores, y para los padres, ¿verdad? Yo quisiera decirle que busquen una buena comunicación. Busquen formas en que se puedan comunicar efectivamente. Y decirle, no estamos aquí para ser tus terapistas, no estamos aquí para ser tus doctores, pero yo estoy aquí para apoyarte, para sentirse que se aman, para sentirse que son parte de esa familia. Una vez el niño se sienta que no está solo, que hay alguien que por lo menos puede escucharlo, yo creo que eso ayuda un montón a que entonces ellos puedan tener esa comunicación efectiva. Y lo tercero, siempre hagan un plan entre la familia de cómo trabajar con su salud emocional y cómo ustedes pueden sacar una hora durante toda la semana o una hora al día sería ideal, pero por lo menos ese tiempo en que ustedes puedan sentarse como familia a compartir, que ustedes puedan sentarse como familia a hablar de sus emociones. Cuando estén haciendo eso, los padres pueden decirle cómo se sienten frustrados, pueden decirle cómo se sienten tristes con alguna situación, pero también denle la esperanza de cómo la están manejando y normalizar. Porque si ustedes normalizan y pueden decirle cómo yo manejo mis emociones, le están enseñando a ellos. A los menores y a los adolescentes que quizás puedan estar viendo esta entrevista, les digo, siempre hay alguien para escucharle. Aunque ustedes piensen que sus problemas son los más grandes del mundo, para ustedes lo son y les queremos validar eso. La importancia de la magnitud que ustedes ven los problemas no se puede desvalidar y tenemos que reconocer que para ustedes es un problema bien grande y si para ustedes es un problema, para nosotros también. Así que queremos que ustedes se sientan en la confianza de venir donde nosotros, donde su psiquiatra, donde su psicólogo, maestros, terapistas, con quien ustedes quieran ventilar y busquen ayuda si es necesario. Y bueno, y ejercicio, ¿verdad? Para hacer una... Yo sé que me dijeron una, pero sí, es que son tantas que me gustaría que sepan. Adelante. Ejercicio, dieta, un buen ejercicio, mantener esa actividad física, una buena dieta,
tiempo de poder compartir en familia, todas esas cosas van a ser buenas recomendaciones, por lo menos, para por lo menos empezar y que puedan ayudar a que tengan un núcleo familiar saludable y que tengan por lo menos herramientas para poder batallarla. Si ustedes tienen dudas, siempre pueden llamar, ¿verdad?, para buscar orientación con algún psiquiatra. Nosotros en el Registro de Ciencias Médicas estamos más que disponibles para cualquier evaluación de los niños y los menores. Nuestros contactos yo creo que podrán estar disponibles y estar accesibles, si, ¿verdad?, si lo permiten. Y nosotros siempre, ¿verdad?, como psiquiatras también, en la Asociación de Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes, también estamos bien al tanto sobre estos cambios que van a ocurrir y para brindarle apoyo a ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Realmente la clave para atender estos temas sin duda sería comunicación asertiva, sería también enfocarse en las cosas positivas con los niños y adolescentes, no verlo como una tragedia, sino manejarlo con mucha calma, con mucho amor, como usted lo acaba de mencionar, y pues ayudar también al niño o al adolescente a que exprese sus sentimientos para poder llegar al fondo del asunto y buscar ayuda profesional. Así es. Doctor Joales Anton Giorgi, muchas gracias por haber estado con nosotros en MSP. Le agradecemos mucho. Muchas gracias por la oportunidad y mucho éxito a todos los padres. Claro que sí, a todos los padres que se conectaron, a todas las personas que les puede interesar esta información, lo invitamos a compartirla. A cualquier persona le puede estar necesitando quizás este tipo de información. Entonces, recuerden que estamos en todas las redes sociales. El tema de la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes es un tema que hay que ponerle mucha atención. Y recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias. Feliz tarde.